En Villa Crespo, la rocola del clásico arranca con los mellizos, uno de Atlanta, uno de Chacarita. ¿Cómo es la historia? Somos mellizos, yo soy. En realidad nacimos hinchas de Atlanta los dos. ¿El padre de ustedes? Hincha de Atlanta. Yo era chico, iba a ver Atlanta con Martín, con mi viejo. ¿Y quién te hizo de Chaca? Mi abuelo. Mi abuelo de parte de mi vieja, de materno. ¿Compartían pieza de chicos? ¿Cada uno tenía la suya? Compartíamos pieza en el mismo cuarto, una pared empapelada de Chacarita. En la otra yo no pegaba muchas cosas de Atlanta, pero me acuerdo despertarme muchas veces a la mañana y tener que ver la cara a Carucha Müller. Humboldt 345 frente a la actual cancha de Atlanta estaba la primera de Chacarita. Así arrancó la historia del clásico. En esta calle nació el clásico. Ahí enfrente estaba la cancha de Chacarita, la primera, donde se jugó el primer clásico. ¿Sí? El resultado creo que fue para ellos. Después se mudó acá. Enfrente, hizo la segunda cancha. La segunda cancha. ¿La primera de Atlanta dónde estaba? Donde estaba el Movistar Arena ahora. ¿Los dividió un paredón? Exactamente. ¿Qué pasó? La gente de Atlanta fue directamente al dueño y le compró el terreno. Y Chacarita quedó ahí, que se tuvieron que ir. Pero, ojo, no se fueron porque quisieron ellos. Fue un desalojo. De eso no se vuelve más. Lo de Chaca vive la previa en la concentración y este brasileño de Recife y Funebrero responde a la chicana. Mirá la rocola desde Recife, Brasil. Pero trajiste un boliche, no un parlante. La pongo mirando para vos, mirá. No. Quiere que baje la música, ¿estás loco? ¿Qué le pasa? ¡Explota el León con Bosque! Los bohemios a pleno para recibir a su equipo. El recuerdo del clásico con dos hinchadas por parte de los mellizos Weinerman. Iba siempre a ver a Chacarita contra Atlanta. Iba yo con mi abuelo y mi viejo con mi hermano en la tribuna de enfrente. Barra parece hacer las paces. Vente con Marcelo Paz, vicesegundo de Atlanta por el tema de la música. Le fui a decir que está todo bien, que si él me pedía bien, yo la bajaba. Pero como me la pidió mal, le dije, no te la bajé a propósito, pero no, todo bien. Del lado de Chaca, Laucha Formica, al que le pasaron todas, como por ejemplo aquel dengue en Paraguay. A vos te pasaron todas. Y más o menos. Esto es un, viste, un bonus track como en los CD. Primero te agarraste dengue. Sí, bueno. En Paraguay, fue, ¿no? Sí, eso fue peor que el accidente que tuve después, pero el dengue fue bravo. Mi vieja pensó que me moría. ¿Sí? Sí, flaquito, me chupé todo. Me volví a entrenar, no sé lo que era, un papelito. Casi te lleva a Chacarita antes de venir a Chacarita. Claro, claro. Y Formica cierra bien en esta, el que después en Grecia tuvo un accidente que casi le cuesta caro. Me zambullé en el mar, viste, cuando va a la costa acá, que viene la olita y te metes. Bueno, me metí y había un banco de arena, se levantaba la playa, no se veía, y me di la cabeza con fractura una vértebra cervical. Teníamos la semifinal de la Copa Griega con el equipo, el partido más histórico del club. ¿Y te lo perdiste? Y me la perdí, me la perdí. Yo quería jugar, hasta que me dijeron, loco, no sabés si va a poder caminar, vos querés jugar. Federico Loza hacía una gran tapada con el recuerdo de aquella de Agustín Rossi también en un Atlanta, Chacarita. Yo me acuerdo que saca una pelota impresionante en el último minuto. Él también, creo que 19 años, 20 años alrededor de esa edad. Y bueno, Agustín es alguien a quien admiro mucho, que todavía tengo contacto. Sufre Diego Sirio, fotógrafo oficial y fanático de Atlanta. Los días de clásico son especiales. Me llama mi esposa hace una hora más o menos, me dice, ¿dónde estás? Digo, acá en la cancha. Me dice, bueno, porque dejaste la llave, cuando te fuiste, la llave de la puerta de casa del lado afuera. Así estuve toda la semana. ¿A la calle? A la calle, sí, a la calle. Técnico de Chaca, Pablo Centrone, estuvo a punto de ser compañero de Cruyff, terminó siendo rival. ¿Cómo es que vas a ser compañero de Cruyff y terminaste enfrentándolo? Sí, porque estábamos en Los Ángeles Aztecas. Caímos ahí, tres argentinos. Ya estaba el Gato Añelo y el Reino Mitchell, que era el entrenador, dijo, ¿cuatro argentinos? ¿Rino Mitchell te limpió? Sí, sí, dijo, ¿cuatro argentinos? No, dijo, no. Pero fuimos a la filial del Cosmo y después me tocó marcarlo a Cruyff. Y la pasé mal. Mazuelo se va con una molestia y aprovecha para sacarse la camiseta y recibir la quinta amarilla en Chacarita. Un rato antes había hecho lo mismo Alan Pérez en Atlanta, pero con un detalle, y es en esta charla con el árbitro. Bien el árbitro, la verdad que tenía cuatro amarillas, entonces me había avisado, yo en ese momento no me acordé. ¿El árbitro te dijo? Sí, la verdad que un fenómeno. Tengo que ¿Cómo sabía el que tenías cuatro? ¿Te estudian? Están en todos, sí, no, están en todos. ¿Y es verdad que a Alan Pérez le avisaste vos? Cuestiones del fútbol, que quedan internas en el campo de juego. Listo. Estamos pendientes de todo. ¿Vos sabés qué jugador tiene cuatro cuando venís a un partido? Lo consideramos. Perfecto. Es el trabajo previo que hacemos, la planificación, y estamos en los detalles. White Rage lo vive con la manito ahí abajo. ¡Otra vez!
Cada vez que ataca Chaca, otra vez la manito en el banco de Atlanta gigante. En la platea parece estar el doble de su antecesor, el Chanorfila. Tres partidos duró, pero se quedó alentado. Se quedó en el club. Y entre los bohemios, este que le agradece a un funebrero que le salvó la vida. Me salvó la vida un hincha de Chacarita. Hace 10 años, ¿dónde estabas y cómo? Terapia intensiva de la Anchorena. Me habían sacado un tumor del pulmón. Algo no salió muy bien en la operación, no dejaba de sangrar. Entra un enfermero en acción, que no hizo nada mucho médicamente, pero sí anímicamente. Lo primero que le pregunto es, ¿de qué cuadro sos? Porque venían todas enfermeras, nadie de fútbol. Me dice, de Chacarita. Entonces, ahí mismo le digo, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Le digo, ¿me estás jodiendo? Un fenómeno. La verdad que me salvaste en esa internación, me levantaste el ánimo. Y bueno, si no estoy del otro lado, es gracias a vos. Vos estás del otro lado de la General Paz gracias a nosotros, pero vos me retuviste de este lado. Atentos a lo que sucede, porque Federico Marín la deja salir pensando que era saque de arco, pero de ese córner gana Mazuero. Hay gol de Chaca, sí. Picó adentro, claramente la pelota. Sufre Weinreich. Gana Chacarita. Mazuero, que aprendió a definir de uno al que marcó en Europa. Nah, ¿aprendiste algo de marcarlo? Aprendí a ver cómo jugaba el fútbol él, nada más. Ese día aprendí cómo jugaba él. Tengo la del niño en mi casa, sí. ¿Tenés la del niño? Tengo la del niño en mi casa. Se la pedí en el partido y yo salí en el entretiempo porque estaba con una lesión en el tobillo y terminó el partido y me la mandó. Él me la mandó al vestuario. Pero habrá penal para Atlanta. Rosso, que casi le saca la camiseta a Martín García. Desde los 12 pasos va el bohemio, pero le quieren romper el punto del penal a Galeano. Rezan los alcanza pelotas del otro lado. ¡Pegale como Benedetto! ¡Pegale como Benedetto! Le gritan a Galeano que le da suave. Pone el 1-1. Grita de cara a los allegados de Chaca. Puños de Rago. También hay abrazos por todos lados de Sebastián Weinreich. Lo empata Galeano. No me siento seguro pateándolo fuerte. Entonces, como Benedetto, no, no le vas a pegar nunca. No. Y este hincha que emula un recordado festejo de Atlanta subido al alambrado. Como Luca Ferreiro cuando nos salvamos del descenso, carajo. Atlanta y Chacarita unidos por Peña y Sagiomo. Los venezolanos que se formaron juntos en el Caracas y esta historia. Viajamos junto a España con el Caracas Fútbol Club, con la Sub-14. Estamos concentrados, creo que con unos croatas o gringos, no sé qué eran. Rusos, yo no sé qué eran. Comenzamos a tirarle agua caliente, nos rompieron la puerta. ¿De verdad que le rompieron la puerta del... de la habitación? O sea, yo era, ya es pequeño, antes era más pequeño todavía. Se metió en el baño y no salía y nos estaban rompiendo la puerta. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? Me escondí. Estábamos cagados, eran los croatas, medían como 2 metros. ¡Fue 1-1! ¡Atentos! Sí, al fallido de Centrone. Y se dan los dos cambios juntos, ¿no? Lo del lateral... que se me perjudica por el lado de Fornica. Una corrección, es Formica, no Fornica. Fornica es otra cosa. Lo que pasa es que te lo hablo en italiano. Oye, te ibas pensando en eso. Y que capaz que llego.